La contaminación lumínica es todo el conjunto de efectos adversos causados por el exceso y el mal diseño de luz artificial de noche, que puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, los paneles publicitarios LED, si están ubicados mal y si tienen demasiado brillo. Puede ser el alumbrado público que esté mal diseñado y apunta al interior de las viviendas. Puede ser también una losa deportiva que tiene sus faroles prendidos durante toda la noche. Hay diferentes fuentes de la contaminación lumínica y tiene muchos efectos adversos para los seres humanos, pero también para la naturaleza. A nosotros nos puede incrementar varias enfermedades que están atados a la necesidad de tener una buena noche de sueño y la producción de ciertas hormonas que necesitamos de noche. Y también para la naturaleza, perturba a la migración de aves que se confunden y se caen y se pueden morir. Y también a muchos otros grupos de especies como los insectos, también los animales marinos. Por lo cual es tan importante regularla. Actualmente en el Perú, la instalación de alumbrado público, la instalación de luces en losas deportivas, la instalación de paneles publicitarios LED, no se está haciendo bajo un enfoque de también controlar la contaminación lumínica. ¿Qué es el resultado de eso? Tenemos avenidas donde hay tantos paneles LED que uno ya casi no se puede concentrar en la pista. Entonces, eso por un lado es un problema, pero por otro lado es una gran oportunidad, porque ya hemos visto de otros países que la contaminación lumínica se puede controlar más o menos fácilmente a través de buenas regulaciones, buenas leyes y una buena implementación por parte de las autoridades. Entonces, lo que nosotros estamos buscando a través de la ley que está ahora siendo discutida por el Congreso es implementar aquellas mejores prácticas que hemos visto en el extranjero acá en el Perú y de esa manera prevenir la contaminación lumínica en nuestro país. Si ustedes se ven afectados por alguna fuente de contaminación lumínica, por ejemplo, un alumbrado público que les apunta a la casa o un panel LED que no les deja manejar, tómenle una foto y súbenlo a sus redes usando dos hashtags. Uno es no más luz incómoda y el otro hashtag es iluminación responsable. Y no se olviden de también etiquetar a nosotros @conservamos, porque nosotros vamos a armar un mapa digital de todas estas fuentes de contaminación lumínica para así meterle más presión a nuestras autoridades de regular este tema.